Disfruta. Esto está altísimo, ¿eh? No me lo puedo bajar. No tío, ¿por qué está tan alto Skyrim, tío? En mi casco. ¿En tus cascos? Es que es una burrada, ¿eh? ¿Sabes? A ver, te bajo un poco. Me voy a quedar sordo. ¿Qué te pasa? ¿Te bajo cascos? Yo no digo nada, ya. A ver. No, nos agita todo el volumen de un botón. Ahora está bastante mejor. Ahora yo lo tengo bien, vale. Sí. Hola, probando. Hola, probando. Pero nos oímos bien, ¿no? Sí, vale. Sí. Hazla del partner. Sí. Hazla del partner. No. Gente, no estoy tan calvo, cabrones. Gente, no estoy tan calvo, cabrones. ¿Qué cojones? ¿Por qué has dicho eso, Quentin? Bueno, porque hay uno que dice: no sabía que Quentin estaba tan calvo. Pues lo he leído. Cabrones. Le has salido por culo, Turno ahora para Fnatic. Le van a dejar el last pick. Hostia. Noah. Sí, pero la Bobby, como no se la juegue en la jungla, el Ada no la ha dado ningún palo, yo creo. No, la Tommy ni de coña. Pero yo diré que alguna Poppy ha sacado, ¿no? Sí, pero no este split. Creo. Bueno. Twisted Fate para Fnatic. Sé qué comentario has leído. ¿Cuál has leído tu cuestión? El de Sask, ¿no? No. ¿No? ¿No tenía que ver con el peinado? Joder. Sí, ¿no? ¿Eso es el de Sask? Claro. ¿Ha dicho? Nada. Mira, el personaje del Ken Crow, saco. Twisted Fate a ciegas, ¿no? Sí. Esto no es raro, ¿no? ¡Hostia! Bueno, ¡hola! Bueno, no, por la puta cara. No es raro, a ver, Quentin, depende. ¡Yasuo contra Twisted depende Fate! Depende contra quién juegues. O sea, yo creo que te lo pueden castigar. Al Twisted Fate a de top te lo pueden castigar. No me jodas. Vale. Ya vais a empezar a discutir. No. Hombre, no, como alguien me diga. ¿Qué harías tú contra Twisted Fate top? Contra Twisted Fate top, pues se suele banear Jax. Siendo blind. El Jax estaría bien. El Jax se suele banear. Contra un Yasuo player también es buena opción, creo. Ya, pero también te digo, Incluso Yone también se puede jugar. Cierto, el Yone es bastante bueno, sí. También te digo, provocar que Adam se juegue un Yasuo es win condition. Esto puede salir muy bien o muy mal. Esto ya depende de cómo lo veas, sí. Pero yo creo que contra buenos players, blind piquear TF es arriesgado. Ya. ¿Cómo? Yo no sé, Adam, qué tan bueno es con Yasuo, Yo creo que es bueno. Yo creo que va a ser desastroso. ¿Sí? Claro, puede ser desastroso. Pero va a ser coin flip, pero va a ser un desastre histórico. Va a empezar pero 3-40 minutos por detrás. Una pregunta. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa entre vosotros dos, tío? No, a mí nada. ¿Pero por qué nunca coincidís en las opiniones? No sé. ¿Lo hacéis aposta? No, es que yo veo a jugadores muy buenos hacer esto que dices, Kain, y me choca. Ya está. Pero hoy ha pasado en la LCK esto, Blind Pick de TF por la cara. Sí. ¿Y con qué contestan? Sí, lo ha hecho. Con Casante, cambio de líneas, es lo que han contestado. Bueno, vale. Han hecho Casante y cambio de líneas. Si haces un puto ese cambio de líneas, te lo compro. Pero, bueno, aunque el Casante a mí. No hay falsas líneas, vale. A ver, aquí tenemos de todo: gente del PP, gente independentista. Yo callad. Bueno. Es una variedad de co-streaming. Gente, anarquista. Claro, o sea. Hostia, pero qué cojo. Pachenko. Pachenko, representando yo soy, ahí. Yo soy hippie. Iba ahí con el PSOE. Yo soy hippie. Me representa. Empieza la serie al mejor de 5. BDS contra Fnatic. Amigos y amigas, qué partidazo que se viene por delante. El que gane estará en el MSI. Por favor, hundidle el pecho a Adam, por favor. Pero es que el Yasuo aquí es muy bueno, creo yo. Mucho. Claro, ahora otra cosa es que se caga encima. Claro, ese es el tema, esa es la duda que tenemos, No han preparado cambio de líneas, parece. Una de las cosas que yo creo los equipos en esta competición, o mejor dicho, esta semana va a ser complicado verlo, pero que de cara al MSI van a preparar los rollo de wards avanzados para intentar ganar visión de las zonas entre torres para ver quién va, ¿sabes? Ah, el tema del cambio de líneas. Pero en esta partida no te interesa cambio de líneas, yo creo. No. Es que a ninguno de los dos toplaners se puede quedar por detrás, literal. No. Ah, el TF por detrás yo creo que puede jugar luego. Sinceramente, muy a 20 minutos vista, también te lo digo. Muy a largo plazo puede ser. Pero es que. No, pero ninguna de las botlanes tampoco les ha. O sea, no tiene una mala. No es un Baru. Ni abusar de la no otra, es Tristana. La Ceri no está mal ahí, porque te saltas también la peor fase del personaje. Ya. A ver. ¿Cómo está la LCK a la Ceri? ¿Muy bien o? Muy bien. Bastante fácil. Y se juegan hasta una sola carta. Oye, ¿qué te ha puesto Shox, Sky? ¿Hay tweet de Shocks? No creo, ¿no? No, lo están spameando. No creo. A ver. Tweet histórico. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Puedo leerlo yo, Quentin, primero, por favor? Sí, si lo encuentro. Ah, pero este no lo entiendo. ¿Cuál es el tweet, chat? ¿El del cine? Igual es una respuesta. ¡Hostia! ¡Vaya palo! ¡Hostia! Oye, muy bueno.
¿Quién es? ¿Te ha pegado un palazo? ¿Te ha pegado un palo? Se ha liado, ¿eh? A ver, a ver, a ver. No sé quién se lo pega. Parece que Skane está muy ocupado respondiendo a Nicky Nicole. ¡Hostia! ¡Hostia! Se ha complicado, ¿eh? O sea, complicado, ¿no? Estás ahí. Pero tú, es que ¿en qué flow estás llevando, tío? Yo nada, tío. Yo estoy comentando por Twitter cosas que veo y ya está. Luz natural está bien, God. Te queda muy bien el rojo. Lol. Oye, el rojo está muy guay. Por eso lo llevo en el pelo. Es el PSOE. Claro. ¿Qué cojones, tío? Cosas que veo, ¿eh? Yo no me esperaba que empezara Alec y Sox pusiera su Twitter. Ya, ya, ya. Encima, empezando la Alec, ¿sabes? Oye, de momento el Yasuo… La que le está pegando. Sí. Oye, que no di Ben ahora, ¿eh? Está Razor cubriendo bien. Tío, ¿qué estás haciendo con Shox y Nicky Nicky? Iba, yo estoy pasándomelo bien, sin más. O sea, yo disfruto de la vida. La pregunta es la siguiente. Nicky ¿Lo Nicole robará? Por cierto, Nicky Nicole no tiene puta idea quién eres, ¿eh? ¿Lo robará Razor? Cuidado, que van a ir a por Razor. Razor tiene que utilizar la E. Razor puede dar la primera sangre. No, porque tiene la E. No, Skyne, de verdad, no te lo digo a malas. Bueno, pero es que ayer te vi en un vídeo. Ya me conocerá en un futuro, yo qué sé. Yo le he dicho a Enfric que Adam le sabe a cosas. Adam no, sabe. No, no, está un gang de tiltearse. Sí, eso también es cierto, ¿eh? Sí, pero mira el reset que tiene que hacer Oscar, que es muy malo. Por dónde está la wave. Yasuo puede pusear tranquilamente. De hecho, y los Kevins. Bueno. Sí, sí. No, de hecho, Adam no va ni a vaquear. Quiere comprar… Ah, bueno, claro, porque necesita 1.100 de oro para las botas, que es un power spike importante en el personaje. Encima tiene un montón de knockups, ¿eh? El Yasuo. Sejuani, Talilla, Rakan… Claro, todos, claro. Casi todos. Por eso, sí, sí. Todos. Va a frisear. No hacía una gestión de línea tan buena Adam desde 2019. Sí, primera vez en la puta vida que friseas. ¿Ha visto el vídeo de Warlip? Literal. Ahí está. El bueno de Adam, Adamou. Congelando la línea. Los Kevin se los va a quedar Sheo. Y BDS que empieza con ventaja a Skyne. Bastante el draft de Fnatic. De momento está siendo buen early. Uf. El draft de Fnatic tiene mucho rango. Azir puede jugar bien contra Talilla y contra Xayah. Tiene bastante movilidad contra Sejuani y el Yasuo. Tiene la Falange Imperial. Zeri no tiene un lock fix como podría ser contra un Nautilus. No sé, lo veo bien. A mí me mola la Poppy, ¿eh? Creo que la Poppy está bastante bien, pero me preocupa que el Yasuo se pueda hacer la partida. Un lock fix que es un stun de fijación. Un stun de fijación como la última. Has querido sacarte la polla. Sí, y de hecho las supresiones no las van a cambiar, pero lo de la R de Mord es curioso, ¿eh? Es una mierda de cambio que flipas, pero ¿tú bueno. ¿Crees que es una mierda de cambio? No, la del Mastajar, no, que mierda, la cambien, ¿eh? No, espera, la cambien, espera. No, no lo sé. O sea, no, lo dijeron. Que la intención era que todo este tipo de, yeah, de interacciones. Voy a matizar, no mierda de cambio en plan de que es dopa. Joder, sí, ya Abdo. Abdo. Dopa. Ya, dopa. Perdón, perdón. Cojones, Quentin. Es que lo he dicho mal. Ah, vale, vale. Cuidado. Cuidado, Oscarini. Ahí está. Llega la piedra, último aliento. Digo, ¿qué se salva? No, se salva. Se va no, Oscar. No está mal, ¿eh? Está muy bien, Oscar, aquí, ¿eh? Vale. Digo, no hay top laner funcional, se gana, gente. Digo, dopa, como, dopa, gente. Abdo, dopa, perdón. He dicho no, claro, dopa porque me he liado. Como te lo había dicho en la de carry histórico. Yo me estaba rayando, digo. De no Koi. No. Me he liado yo. Le saca 35 minions. Oscar al menos se ha ido. Placas que pueden caer en el carril inferior a favor de Fnatic. Esto es un buen cover. ¿Qué has dicho, Quentin? Que esto es un buen cover por parte de SEO. Respeta bien BDS la wave. Y de momento el early, pues está siendo muy bueno. Fíjate lo que está perdiendo Oscar en top, que sinceramente está 40 minions por debajo. Ya. Es como esta mañana, pero sin haber cambio de línea, ¿sabes? O sea, full uno. Oye, para uno. Doblarle en minions me parece una barbaridad, ¿eh? Me parece una puta locura. Una puta locura. Y dos niveles. A ver, ¿le corta el back? Y debería ser más dinero, ¿eh? Recordad que es el Twisted Fate, que se habrá llevado algo por la base. Ya. Todo. Lo que pasa es que no está Razork y sí que está Seu. ¡Ay, va! ¡Pero Manoy! ¡No! ¡Pero Manoy! Se ha comido la piedra de Talilla. Te han forzado, llega te, Razork. Te han forzado todo por no respetarme. Vaya todo el puta troleado. Sí. Me jodas. ¿Tienes ahí a testigo delante tuyo y te pones a hacer un Aran? La verdad que sacarle la ulti y el flash por la cara es durillo, ¿eh? En no, este minuto de la partida. Y tirar, intentar meter el Insec ahí, en vez de quitarte encima la Sejuani y la tiras hacia la torre, lo que ha hecho que no te vayas con el derrape, sino que cuando metas el derrape te quedes a melee de la Sejuani y tengas que flashear. Ay, pero o sea, ¿la falange es mala, Quentin, entonces? Está desde luego. Depende cómo lo mires. Está, ¿no? Desde luego. Está desde luego. Hostia. Luego podemos y esperemos ver grandes falanges imperiales por parte de Humanoid. Depende de porque dos, eso contribuirá que venga, ¿no? A que Fnatic gane el primer mapa. Tema, lo que dice Enfric es que tú lo que quieres con Yasuo es esperar a que caiga un poquito y cuando está prácticamente en el knock-up abajo, claro, coño, porque ganas tiempo. La Talía le empuja hacia atrás y le stunea con las piedras, no lo he dejado. Correcto. Está spameando la R como acaba de fallar el gordete. Cuidado, Oscar.
Cuidado, Oscar. No. Cuidado, Oscar, que le van a encerrar. Llega también el combo. La cadena de CC eterna por le parte de BDS. Humanoid con la ultimate. Humanoid no tiene flash. Humanoid está muerto. Es un 2-1. Ni tan mal para Fnatic, pero Razor se lo come absolutamente todo. 3-1 en el marcador. Le van a tirar todas las placas del carril superior, porque además tienen los 6 Kevins. De hecho, ni siquiera quiere seguir pushando a Adam. Ahora no sí, llegarla, ¿eh? Adam, que quería el oro para él solo. Adam está fuera de control. Mind Freak, te lo dijimos. Adam es nuestro amigo. Quería hacer una rima y no me ha salido. Lo no, me estás jodiendo esto. Te puede dar la tarde, joder. Os acaban de reventar medio early game. 2000 de oro mismo. A ver si esto lo pueden remontar, pero de momento está saliendo muy bien el counter pick. Aquí Oscar se equivoca. Yo creo que no era consciente de la rotación de Talilla, pero se lo debe. Es que se ha comido todo, tú. O sea, no llega el último. La ulti de Razor no es buena. Aquí lo hace algo mejor. Espera un poquito la caída, Adam. Sí. Aquí importaba menos porque había daño para matarle antes de que cayese al suelo. O sea, correcto. Que no va igual. Pero. Razor que hace el flash empujón, porque si no, no hay tampoco mucho que hacer. No, no, es muy disrespect de Oscar el quedarse a pegarle a la Pegarle a Juan, estoy de acuerdo. Cuando ya hay rotación, sabes que hay rotación de la Talilla. Bueno, segundo dragón para BDS, que por cierto tiene 6 Kevins, Kenkro. O sea, es una estompeada total. Estompeada, entendedme, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero todo ha ganado todo, básicamente, sí, en el early game. Menos Bolding, todo lo demás va bastante bien. Y ahora ya con la Sejuan y tal, ya verás. Nosotros la impiqueamos un TF, ¿no? Mirwin, creo, lo hizo. Pero el problema… Sin contar el de Giants, ¿eh? Sin contar el de Giants. Jace de Doamne… ¡Ay, guau! Que se va a llevar más placas. Que este tío ahora te tira las torres… Mira, hostia, tú, pero que son siete placas. Placas. Va volando. Y la octava… No, llega, ¿no? La octava. No. Pero es que encima con los 6 Kevin, loco. No. Lo rápido que pega. Bueno, Adam van a por él, de hecho. Adam… No, no. No pueden comitear. Está SEO escondido. 7 placas para Adam, que está 2000 de oro por delante. El año pasado, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Adam, cuando no tenía sus picks… No SEO se ha colado. Llega el combo de Yasuo. Jun en problemas. Jun sobrevive. Ulti de Sejuani. Espérate. Para parar a Razor. Cuidado con Adam, Mátalo. Que está muerto. Bien. Adam ha caído. Kill para Noah. Esto le sale mal. Viene Rakan. Quiere pivotar. Llega Humanoid también. Mucho daño de Ice. Último golpe. Humanoid que aparece. Hay teleport. Le ha cortado el teleport. Se lo ha cortado. Le ha cortado el teleport. Se lo ha cortado, Oscar. Pues menos mal. También igual te digo, le cuesta la vida, ¿eh? Sí, sí que no. Creo que está jodido. Tiene flash. Vale, está vivo. Ha flasheado. Han flasheado los dos. Bueno, pues ni tan mal. Muy hostia, para tiene bounty. La ha matado. Uno por uno. Ah, vale. Que se ha muerto en la torre. Ya, adiviado, sí. Adiviado. Esta jugada, yo creo. El de la cámara, guay, ¿eh? El Observer. Bien. Bueno, esta jugada para Fnatic es muy buena. Y ahora bounty en bot. Está bien. No ha hecho un montón de oro, va. La parte buena de saber, o sea, el antiguo estilo que tenía BDS. La parte mala es que sabes que da igual lo que hagas, ellos siempre acaban top. Siempre acaba alrededor de Adam. Yeah. Si macheas y tienes mejor 3-3 o ellos hacen overextend, se les puede castigar. A Noah. Balones a Noah. El resto del equipo está jodido, ¿eh? Eso sí que es cierto. Y además, vamos a agradecer que los bounties salen con solo 2000 de oro de diferencia. Una torre por ahí en algún cambio. Yo qué sé. Vamos a ver. Porque el heraldo también es para BDS. A ver. Oh, qué bien. A ver. En el último segundo, ¿eh? Muy bien. Torre de medio, por cierto, que se ha llevado BDS. Y a ver qué ha pasado aquí. Se han matado entre ellos. Ha chaseado, carta amarilla. Y ahora aquí Nuke divara. Flash. Y le da las piedras, ¿no? ¡Oh, lo! ¡Vaya, qué modo! Ideada, chaval. ¿Qué hace Nuke? ¿Pero qué cojones hace Nuke? Y porque Oscar clica mal, ¿eh? Ya. ¡Coño! Dos torres. Han tirado al heraldo en bot también. Sí. Lo ha conducido Max Verstappen. ¿Pero qué mierda hace Nuke diveando con esa ulti? Encima Nuke sí que tenía shutdown, juraría. Y de hecho, se está haciendo ese Juan y sola el dragón. Bueno, es que esta torre… Muy bien jugado por parte de BDS, ¿eh? Dice, ¿para qué vamos a ir todos al dragón si se lo puede hacer solo ese Juan y encontrar de media hora? Nah, bueno. La rotación de Jun hacia la parte de arriba, fumadita de sí, porro. Fumada, y BDS dice, ¿quieres que os mapear? No te preocupes, que yo te tiro top y te intento tirar bot. Te intento medio… Te tiro medio, perdón, y te cuidado, intento tirar Oscar. Bot. Aquí, cuidado, eso, tío. Cuidado, Oscar. Y ahí está, ese Juan y terminándose el dragón poco a poco. Le queda quizá todavía un rato, pero ese dragón lo va a terminar seguro. La torre de bot tocada. Y ahora cae el dragón. Que lo han regalado. Punto de alma. Ya, Cera ha sido sobre la torreta de tier 2, rarete. Deberían haber vaqueado para no perder toda la wave que están perdiendo en top. Ahora, y encima limpian esta zona, lo llenan de wash gracias a. ¿Cómo se llamaba? El warp oro, ¿no? No va a aportar el Nash BDS, así que yo te diría que lo más
viable para Fnatic es intentar gastar el flash del Yasuo o de la Taliyah. Cuidado, cuidado, porque Sejuani recupera el ulti, ¿eh? Cuidado, Sejuani recupera el ulti. Van a por la Brock, el combo es bueno. La Brock que podría estar en problemas, pero como ha reaccionado todo BDS, que se olía esta jugada. La jugada puede ser muy, muy buena. Humanoid se va con el derrape Shurimeño. Humanoid parece que sobrevive, no, porque Adam salta con todo. Y Adam está haciendo el auténtico horror. Noah también ha caído. Adam está destrozando la pelea. Se puede llevar una triple. No se la va a llevar porque Razor tiene la W. Masacre absoluta de BDS. Que se va a llevar el Nashor y es un 3-0 y no se ha llevado la triple Adam. Pero el focus porque le ha conseguido cortar Razor con la W. Oscar, ¿dónde estás, amigo mío? Oscar, ¿dónde estás, amigo mío? Oscar se equivoca. No está dando ni una nuke, pero da igual porque lo mata a cabezazos. 4-0 Nashor. Estompeada ahora de BDS que mete la directa. Vaya, vaya, vaya leg spring split. Sí, ya sabíamos que BDS iba a ser una piedra, ¿eh? O sea, está claro. De hecho, BDS estuvo bastante cerca de forzarle un quinto mapa G2. Oh, Humanoid. Humanoid. La falange es mala. Humanoid muerto. Bueno. Bueno, ni tan mal. Algo es algo. Uno por uno. No hay jungla. Por parte de BDS. Humanoid otra vez muerto. La torre que va a caer. Humanoid que va a 0-3-2. Humanoid es de late. Las primeras partidas de Humanoid suelen ser malas. El otro día fue horrible. Luego va creciendo. Luego va creciendo con el tiempo. No es coña, ¿eh? Esto, sí, sí. Esto va a ser un 3-1, ya veréis. Sí, sí, por eso. Sí, por eso. Esto es partida de BDS, pero 3-1. Mufada histórica, ¿eh? No, 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 ya veréis. ¿Estamos locos por decir que BDS puede ganar o…? No, BDS puede ganar esta, sí, sí. No, 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 esta la no, serie. La serie, claro. Ah, la serie, bueno. Hot take. Vaya hostión, hostia, cuidado, esta puede ser buena. La piña de Ice es muy buena. Ice que tiene la ultimate todavía. Llega la Brop. Ha caído Twisted Fate. A partir de aquí esto es muy jodido. Llega la ulti de Zeri. Cuidado con el muro de la tejedora. El muro es buenísimo. Razor que en problema. Razor que está muerto. Joder, Adam lo remata. Y ahora sí que es Drake. Qué buenos ultis de Nuke, macho. La para separar a Peña. Sí. Entonces es hot take de esta partida. Este sí, no. Porque esta partida ha dependido mucho de la top lane, yo creo. Es otro LOL, igualmente Skynal del otro día contra Vitality, ¿eh? Ya. O sea, el de Vitality mucho fue más controlado. Sí. Más fácil. Joder. Hombre, de 200… Hubo alguna muy… Es que no me acuerdo si hubo alguna muy fuerte. Qué cabrón, eso no es el charro. O 40. Hay una imagen de dos personas y dice, mira, ahí están todos los fans de BDS. Hijo de puta. Todo el mundo lo ha pensado. Aunque no lo hayas escrito. Pero ellos lo han escrito. Mira ahí, los familiares de Adam. Los familiares de Nuke. A ver la ulti. Llega la ulti. Bueno, bueno, Razor que está al 11. Razor que está al 11. Ya. Yeah. Le va a sacar nivel Rakan. Buena ulti. Alma Infernal para BDS. Está jugando bien Nuke con la Talía. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. No, y Adam está jugando bien, en verdad, con el Yasuo. Sí, sí. Mindfreak, pídele perdón. Dile, Maxi ha sido el mejor jugador de la partida. No. no voy a llegar tan lejos. ¡Soligetón, Soligetón! Va, haz un throw grande. El destino de los Karinis, ¿dónde estarán? Les ha visto. BDS se prepara para la última teamfight y para poner el 1-0. El que gane estará en el MSI en la final de la League. Ahora. Les espera G2. Lento. Viene la bro. Juegan lento. Hostia. Seo tocado. Hostia, martillazo fuera, de Razor. ¡Adam muerto! Vale. No, la bro, perdón. Caído, a todo por culo. Adam fuera con el martillo, la bro muerto. Qué buen ulti. Bien, Razor. No, pero aún así, cuidado, eh. Bien, la cachorrita. La Brop ha caído. Van a por el Nashor. Nashor desesperado. Pueden pelearlo. Tour de tienen manuales. Todo disponible. Hostia. Se van a dar la vuelta. Humanoid está muy tocado Fnatic. Humanoid. No para de comerse hostias. Humanoid. Madre de Dios, lo que pega Taliyah. Cuidado con esta pelea. Noah quiere tirar el carro. La ulti de Sejuani es malísima. Adam sobrevive. Nuke mata a todo el mundo. Y Ice también. Oscar, que puede ser el siguiente. Ice le va a chasear, tiene limpiar. No llega, Ice, ¿no? Que va por Oscar, no tiene rango. Vale, limpiar fuera, es una calentada ese limpiar. Otra ulti de Sejuani al aire. En un minuto, Elder. No, pero oye. Esa es la ventana de Fnatic. Uf, no hay ventana, ¿eh? No hay ventana, bueno, alguna habrá abierta para que se tire Humanoid. Bueno, hay una ventana, pero muy pequeña. Muy pequeña. Ah, este Nashor es una putada. Y encima llegan al Elder. Ya, no dependes ni de ti mismo, ¿eh? A ver. Tiene que throwear BDS y conectar el teclado Humanoid. La partida no. O sea, la pelea no ha estado tan mal para Fnatic. No, a ver, ha sido un 3-4 por Nashor, ¿no? Pero. Pero sí que hay ventana de Elder, ¿no? Sí que llegan. Sí, pero que BDS está bien. Posible. Fnatic con el milagro. La pregunta es: ¿lo robará Razor? Pues ojalá. Es una gran pregunta, Kenkro. ¿Lo robará? ¿Lo podrá robar Razor?
Vale, Iván Martín. No hay muro de viento. Engage en el yaso, por favor. A ver si ahora hay un sorieketón. Que vale, vale. Lo tiene preparado. Vamos, vamos. Lo tiene preparado, lo tiene calentito. Dragón anciano, la Brob planteando. La Brob no tiene nada. Nuk va a romper la pelea con el muro de la tejedora. ¡Sorieketón, boludo! Llega el sorieketón, boludo. El sorieketón, boludo, ha servido para matar a Oscar. 5 contra 4. La Brob pivota. Ice remata a todos. Sí. Limpieza total de BDS. 5-0. Dragón anciano. GG's. 1-0. A remontar. Mara me va. Madre Dios. Ha marcado mucha diferencia el top, eh. Yo creo que el jugar para top ha dado muchas alas. Vaya tarde. Yo creo que ha habido un mid diff histórico. Sí, eso te iba a ha habido un mid diff de cojones. Nunca jugado también, de también, puta madre. Sí, sí. También, también. O sea, por ejemplo, la última teamfight, cuando Adam, para evitar la carta del Twisted Fate, usa el muro de viento. Tienes que pelear instantáneo. Y tiene su humanoid ulti y flash. Y ganado el arbusto, el que está como… Que hace el que gira por arriba. Yo creo que ahí tienes que intentar buscar un combito con la red del otro lado. O sea, te has ido tirando para atrás hasta que han recuperado todo. Sí, aunque tiene poco CD el W de Alguno del chat dice: Ibaisitos para el banco. Aquí había gente.